Para fabricar un cable patch core, empezamos cortando el cable. Pelamos aproximadamente un centímetro de cable con la herramienta apropiada. Corremos el forro y ordenamos los pares de cables según el estándar que deseamos utilizar. Si es el 568A, empieza con el blanco verde, y si es el 568B, empieza con el blanco naranja. Estiramos los cables para que estén lo más rectos posibles y estos quedan separados. Ahora la tarea consiste en juntarlos de manera que queden todos en paralelo. Una vez que todos los cables están en paralelos, algunos cables son más grandes que los otros, para lo cual usamos la hoja que corta en el crimper, que nos permite igualar la longitud de los cables. Ahora es posible colocarlos dentro del conector RJ45. En realidad solo hay que tener cuidado hasta la mitad del conector. A partir de allí, unas guías guían el cable hasta el final de manera que evitan su desorden. Debe notar las cabezas de cobre o las cabezas de colores de los cables. Asegúrese que todos los cables lleguen hasta el final del conector y que la cubierta o forro del cable entre casi hasta la mitad del conector. Ahora usamos el crimper para RJ45 para crimpear el patch core. Este conector ya ha sido crimpeado. Debe notar que los contactos ahora están en bajo relieve y que el forro o cubierta del cable ha sido mordido como parte del conector.